Hola, buenas noches para todos, bienvenidos, ¿cómo están? Un placer saludarlos, buenas noches, ya estamos en vivo en Facebook y en Zoom, aunque ya empezó a ponerse lento Facebook, esperemos que se solucione rápido. Bienvenidos, buenas noches, espero todos se encuentren muy bien por acá. David, buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo? Bienvenidos a este premercado semanal. De hoy domingo, por acá Pierre, ¿cómo vas? Bienvenido. Domingo 7 de marzo. Vamos a ver qué nos depara esta segunda semana de marzo. La primera semana estuvo complicada. Menos los 4 primeros días, el viernes mejoró un poco el mercado, pero estuvo duro. Pero bueno, así es esto. Vamos a ver cómo nos va esta semana. Bienvenidos. Vamos a dar unos minutos mientras se van uniendo las demás personas. Por acá Diego, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenido. Por acá Carlos Flechas, buenas noches, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Después de playa, qué gusto ver el análisis de mercado, qué rico playa, Luis, qué envidia. Luis, también Reategui, ¿cómo vas? Buenas noches, bienvenido. Luis, por acá Luis Fernando, muy buenas noches, un placer tenerte por acá. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Camilo, buenas noches, lo mismo para ti. Feliz inicio de semana. Espero que hayan podido descansar. Entremos motivados a esta semana a trabajar duro en todos los proyectos. Mario, ¿cómo vas? Buenas tardes. Vamos a ver cómo nos va. Esperemos que sea una semana de muchos pips, de mucha relación riesgo-beneficio, sobre todo. Creo que es lo más importante, ¿no? Más allá de los pips. Más allá de los pips, una muy buena relación riesgo-beneficio. ¿Listo? Entonces vamos a ir leyendo el aviso legal y de riesgo. Recordemos que operar con contratos por diferencia, lo que son CFDs y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos y otros involucrados. Y muy importante, la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Dicho esto, vámonos para nuestra plataforma de MT4. Por acá, José, bienvenido, muy buenas noches. Bien, muchas gracias, espero tú también te encuentres muy bien. Nos encontramos con el eurodólar, vamos al marco semanal, fíjense lo que tenemos. Ojo, aquí hay que aclarar varias cositas. Segundito, que creo que no tengo la herramienta esta de Helper. Ya la pongo para que podamos dibujar, ¿listo? Así es, Mario, muchos pips, vamos por una excelente semana, ¿vale? Ya, ahora sí. Segundito, listo, perfecto. Entonces, fíjense esto. El eurodólar, claro, la vela asusta y demás, pero si nosotros hacemos el conteo de pips, el activo sigue haciendo un mínimo mayor con una corrección ordenada inferior al 60%, creo que esto ya lo habíamos visto, ¿listo? Inferior al 60% es un mínimo mayor con corrección en precio ordenada, posibilidad de desarrollo. Claro, está rompiendo un nivel de soporte, pero recordemos que como es una zona, no es que la esté rompiendo, simplemente la está visitando y podría llegar a ser una ruptura fallida. Si es fallida, pues entonces podríamos considerar que esta semana podría subir nuevamente y tiene una fluidez bastante interesante hasta el 1.22, bueno, claramente, perdón, hasta el 1.2264, con una resistencia en el 1.2472, pero puede llegar a desarrollar el mínimo mayor del marco semanal y esto nos daría una oportunidad alcista muy interesante. En el marco diario, pues claramente la tendencia se desalinea. El marco semanal sigue siendo una tendencia alcista. En el marco diario, desde que apareció esta martillo invertida que hizo caer el precio fuerte y lo pasa por debajo del fuerte soporte del 1.19, pues entonces ya decimos que el activo puede seguir teniendo fluidez bajista para caer. Entonces, fíjense que ya tenemos una desalineación semanal es alcista, el diario sí parece mucho más bajista.
¿Qué hacemos acá? Pues yo ahí es cuando me guío por los marcos intradiarios, como lo son, por ejemplo, 4 horas. En 4 horas tenemos un movimiento extendido en velas a la baja, un famoso sell-off, ¿vale? Muchas velas bajistas, ¿listo? Que nos dicen que probablemente el activo podría llegar a corregir. Adicional, tiene sobreventa respecto a su SMA 200 y podría en cualquier momento simplemente ubicarse por encima del nivel del 1.1955 para volver a subir, confirmando la hipótesis que tenemos del marco semanal. Ojo, porque aún no hay ninguna confirmación, simplemente un movimiento extendido en velas puede seguir indefinidamente, puede seguir cayendo. No es necesario o no es obligatorio, perdón, el hecho de que finalice solamente por tener muchas velas a la baja. Tampoco es que tengamos una vena muy clara que nos informe, por ejemplo, la finalización de ese movimiento, un martillo, un shakeout, aún no hay. Kaiser, buenas noches. Y Jaime, ¿cómo vas? Bienvenido, buenas noches. ¿Vale? No hay una vela que nos informe la posibilidad de que el activo vaya a empezar a subir. ¿Qué haría yo? Pues en este escenario, creo que va a ser muy sencilla mi hipótesis. Voy a esperar, número uno, que rompa el 1.15, ¿listo? Es decir, que me haga un máximo mayor. Y en el próximo patrón, que podría ser un primer HL, un primer mínimo mayor, me iría a negociarlo, ¿vale? Iría a buscar un trade, ya sea intradía o tipo swing, en compra. ¿Para qué? Para alinear mi teoría fractal del marco semanal, saltándome el diario y uniéndome a 4 horas, lo que se denomina anticipación rápida. Dicho esto, con anticipación rápida, yo alinearía semanal y 4 horas y evitaría simplemente el marco diario, lo pasaría por alto, ¿vale? Creo que va a ser una oportunidad interesante. Me gusta el euro, ese fuerte se lo puede empezar a corregir, pero ojo, porque así como puede corregir de manera en precio en subida, también lo podría hacer de manera lateral. Entonces, si esto empieza a ser una etapa uno en ciclos de mercado, pues no me va a permitir, no me va a permitir negociarlo al alza. Tenemos que encontrar un patrón interesante al alza. Yui, qué bueno tenerte por acá. Bienvenido y muy buenas noches. Esto para el euro dólar. ¿Listo? Hipótesis a la baja no la voy a manejar, ya que a mí me parece que el marco semanal está muy claro y yo me guío más por el marco semanal que por el mismo marco diario. Claro, hay situaciones donde el marco diario me permite tener como una perspectiva mucho más interesante, pero en este caso creo que me voy a guiar por el semanal. Lo que estoy viendo en Libra me encanta, me encanta, me encanta, me encanta realmente. Fíjense, ya hizo una corrección muy, pero muy interesante en el marco semanal. Venía muy extendido, corrigió, se soporta y podría entonces hacer ese famoso rebote que hace con los soportes. Eso en el marco semanal. En el marco diario, si recuerdan, dijimos ojalá que se acerque lo que más puede o toque incluso su línea de tendencia principal. ¿Qué está haciendo? Pues hizo la corrección, está cercano, casi que rozando la línea de tendencia principal y esto podría impulsarlo nuevamente al alza, lo que nos confirmaría entonces una hipótesis de compra. En el marco de 4 horas había roto una línea de tendencia terciaria, está bordeando una línea de tendencia secundaria. Sin embargo, creo que el activo, por el hecho de que esa línea secundaria está con una SMA 200 y ha habido tanta volatilidad identificada por las mechas de las velas, podría finalizar su caída y empezar a dar una subida. Entonces, creo que la hipótesis que voy a manejar para la libra va a ser igual al euro, con la diferencia de que aquí podríamos operar en marcos más pequeños, incluso como 15 minutos, buscando entonces un nivel de compra, entendiendo que lo que está haciendo en los diferentes marcos de tiempo es una corrección que posiblemente ya habrá finalizado por el simple hecho de que está testeando su línea de tendencia principal. Y de acuerdo a la teoría de Charles Dow, podríamos encontrar la finalización de la corrección bajista y el posible inicio alcista en cuanto a su tendencia principal. Javier, muy buenas noches, ¿cómo estás? Entonces, muy bien, se alinea muy bien. Si rompe esa secundaria, finalmente creo que también se podrían buscar ventas. No es mi prioridad porque en el marco diario está muy cerca, ¿vale? Realmente muy, muy cerca. Parece que ya está incluso en la zona. Y de acuerdo a lo que estoy viendo en la múltiple alineación del activo, preferiría ir a buscar compras que irme con ventas en el escenario que sea. Si no me da un patrón de compra, simplemente lo omito, ¿sí? Así mismo como el euro, lo omito y no lo negocio,
Pero cualquier patrón alcista en una hora o incluso en 15 minutos, me parece que sería una gran oportunidad para la liga. Antes de seguir con pues, tanta felicidad, porque estamos viendo patrones increíbles en las dos divisas, entendamos que, bueno, mañana tendremos simplemente Producto Interno Bruto para Japón, tendremos Producto Interno Bruto para el euro, va a hablar Philip Lowe, el gobernador del Banco Central de Australia. Y pese el miércoles, tenemos decisión de tipos de interés para el dólar canadiense. Ahora vamos a ver, ¿listo? ¿Qué puede representar esto? Tipos de interés para el euro, que okay, va a estar movido y tendremos empleo para Canadá. Okay, va a estar interesante la semana en cuanto a fundamentales. ¿Listo? Entonces, simplemente para que lo tengamos en cuenta y al momento de negociar, lo sepamos interpretar. Dos activos hasta ahora, pues los pares más comunes, muy alcistas. Vamos a ver qué nos depara con el resto de pares mayores. A ver si las cosas se alinean y creo que sí. Miren esto. Lo mismo. El marco semanal del dólar australiano contra dólar americano es una corrección interesante. Una vela que parece una martillo invertida, pero que yo voy a asumir que es una vela de indecisión. Podría subir, ¿vale? Podría llegar a la próxima resistencia. A la próxima resistencia. Hola Marcos, por acá John Freddy. ¿Qué piensas del Libra Yen después del doble techo? Vale, déjame dame un segundito, ya lo miramos. Ya miramos el Libra Yen. A ver, el dólar australiano rompió la línea de tendencia, pero miren cómo finaliza la semana. Realmente me parece que esto está como marcando una posible ruptura fallida. A mí me parece eso en el marco diario. Y miren, si ustedes se van al marco de 4 horas, fíjense ese martillo tan interesante que hace y el movimiento quiere devolverse. Sí, yo la verdad veo esto muy, pero muy alcista. Henry, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy alcista. Creo que lo mismo manejaría la hipótesis de que un patrón en 15 minutos sería una oportunidad de negociación interesante. A mí en 15 minutos no me gusta negociar cuando, pues en asiática, ni en europea, porque pues yo no estoy durmiendo, no estoy enfrente del computador. Pero si se mantiene así, creo que esta podría ser una posibilidad de negociación alcista. Ojalá que se desarrolle en americana, ¿vale? Ojalá, pero pues bueno, eso no lo decido yo, eso lo decide el mercado. Pero alineación perfecta, australiana lo estoy viendo alcista. Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Vamos a ver si el kiwi nos confirma también ese movimiento. Bueno, el kiwi sí lo está haciendo de una manera muy interesante. Hace el retroceso exacto hasta la línea de tendencia, marca martillo, cola de piso, posibilidad alcista, posible finalización de corrección en cuanto a la fuerte caída en el marco diario. En el marco de 4 horas, la martillo que impulsa al activo al alza, muy, muy bien, me gusta lo que está haciendo. Y en el marco de 1 hora tiene toda la posibilidad de subir. Creo que manejaría la misma situación que en el australiano. Ya está empezando una posible etapa 2. Fíjense que los mínimos en el marco de 15 minutos están siendo más altos. ¿Vale? Mínimo más alto, mínimo más alto. Este podría ser el tercero. Y podría entonces darnos una oportunidad de compra. Y todo se empezaría a alinear con lo que acabamos de ver en euro, libra y dólar australiano. Por lo tanto, sería entonces una semana, un posible comienzo de semana, probablemente alcista para los pares direccionales, para los pares mayores, donde el dólar es el denominador. En ese orden de ideas, vamos a ver si el contraste con el dólar canadiense, yen y franco, nos alinean o más bien nos dan una correlación de lo que podría pasar entonces con las otras divisas. Fíjense que el dólar canadiense realmente está muy volátil. Sufrió mucho con las NFP el viernes. Está martillo, subió, cayó después duro. Pero bueno, realmente en el marco diario no nos dice nada. En el marco semanal, perdón, H4 está absolutamente volátil, muy enrangado. No le veo nada interesante. Creo que es la divisa. A mí me encanta negociar este dólar contra el dólar canadiense, pero tenemos que aceptar que pues en esta ocasión está como complicado de negociar. Yo mantendría al margen, no le veo absolutamente nada, a menos de que me haga una confirmación entre lunes a miércoles, creo que lo negociaría, de lo contrario está muy difícil. Marco, buenas noches, ¿cómo estás? Creo que lo omitiría y no me da ninguna señal tampoco respecto a los otros activos, ¿vale? No me está diciendo nada. Cosa que no ocurre con el yen, o perdón, que sí ocurre con el yen. El yen tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días alcistas, movimiento extendido en velas, un fuerte rally.
Sobrecompra claramente en los marcos intradiarios, podemos verlo claramente en H4, la sobrecompra no solo con respecto a su SMA 200, sino también con respecto a su línea de tendencia principal, es absolutamente fuerte, lo que nos podría indicar que el activo ya debería empezar a caer. Si le trazamos línea de tendencia en el marco de una hora, incluso en una hora, ¿vale? Está sobrecomprado. ¿Esto qué me dice? Posibilidad de caída y posibilidad alcista para los pares direccionales. En caso de que la situación sea así, todas las hipótesis que tenemos para euro, para kiwi, para libra, pues se cumplirían y entonces podríamos simplemente ir a negociar al alza. Por acá, Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Me gusta lo que está haciendo el yen. Yo no negociaría el yen en contratendencia porque tengo la posibilidad de alcista en euro y en kiwi y en libra, e incluso en australiano, ¿vale? Simplemente que me está confirmando la posibilidad de que va a haber una corrección en dólar yen. Asimismo, el dólar contra el franco suizo, pues tiene la misma situación. Supremamente extendido, muy elongado en el marco diario, sobrecomprado en el marco de 4 horas, creo que está igual o más sobrecomprado que el mismísimo dólar yen. Y esta sobrecompra, pues lo que nos está informando es, en cualquier momento voy a corregir, ¿vale? En cualquier momento se viene una corrección. Lo mismo, no voy a negociarlo porque sería un contratendencia para el marco diario y los marcos intradiarios. Simplemente, pues me enfoco en buscar compras en los pares direccionales y por correlación las cosas tendrían que salir bien. Me gusta. El único par que no me interesa, no me llama la atención para las divisas mayores sería el dólar contra el dólar canadiense en lo más mínimo. Eso sí, quiero aclararlo, en lo más mínimo me llama la atención. El resto me gustan bastante. Vamos a ver el oro, que pues sí, está completamente débil, como me dijeron por acá, por ahí un comentario. Efectivamente, oro muy débil, rompió la línea de tendencia principal del marco semanal, muchas semanas a la baja, está llegando un soporte fuerte en el 1687. Vamos a ver si ese soporte realmente lo va a lograr impulsar al alza. Vamos a ver, se pueden dar cuenta que en el marco diario ya se marca un doble piso, ¿vale? Podría ser entonces una zona interesante para que aumente la demanda. En el marco de 4 horas extendido a la baja y en el marco de una hora también. ¿Qué necesitamos para comprar oro? Pues realmente varias situaciones. La primera es que en el marco de una hora podríamos trazar una línea de, tal vez, es que no sé si. No, no, la línea de tendencia estaría más o menos por acá, pero no nos da. Yo creo que sería más interesante, más que una línea de tendencia, fíjense entonces esto. A ver, este máximo que ha hecho es menor, ¿vale? Este máximo no ha podido con el máximo anterior. Necesitamos, número uno, que el activo haga un máximo mayor, que esté por encima de este, posteriormente corrija, ¿vale? Dándonos un primer patrón indicativo de que va a subir. Y en ese punto entonces podríamos irnos a negociarlo con base en el patrón de finalización doble piso en el marco diario. Ha caído muy bien, sé que muchos de ustedes la han sacado muy buen provecho, pero aquí hizo una martillo impresionante, hermosa, que cayó muy bien. Después siguió cayendo, la última semana estuvo un poco enrangado, pero ha dado muchísimas oportunidades a la baja. Creo que podríamos entonces encontrar una oportunidad alcista siempre y cuando, pues en una hora me dé un máximo mayor y un patrón interesante, esperando también buen movimiento en pues en esta apertura de semana. Vamos a ver en este inicio de semana, perdón, la plata, a ver si de pronto hay un poco de correlación. Ya a mí no me gusta operar la plata, pero fíjense que pues en términos de alineación está cercano a un soporte fuerte, ¿vale? También ha presentado fuerte sell-off. Aquí varias velas como tratando de indicar finalización, un gap alcista, una apertura que podría indicarnos efectivamente que quiere subir. Me gustaría, no creo que no buscaría una negociación bajista para el oro, simplemente sería una compra o quedarme al margen. Listo, no necesariamente tiene que ser negociarlo sí o sí. Bueno, este señor petróleo sí, qué belleza, ¿no? Mira. Wow, impresionante, impresionante, impresionante. Muy raro ver el dólar y el petróleo subiendo al tiempo, supremamente extendido, muy, 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 muy extendido. Gap alcista también abre con gap. Cierra la vela de las 7 de la noche como una martillo, ¿vale? ¿Sí se fue la vela de las 7? No, perdón, la vela de las 6, qué pena. La vela de las 6 de la tarde hora Colombia. La vela de las 6 de la tarde hora Colombia, correcto, Luis. Una correlación fuerte, una correlación negativa, una correlación inversa.
Esta vela, pues podría, no sé, me parece que a mí que es pura volatilidad, podría estar indicando finalización y posible caída. Creo que estaría alineado. Bueno, no, realmente no hay una alineación muy fuerte porque el dólar también debería estar corrigiendo. Pero pues bueno, me llama tal vez un poco la atención buscarle un corto de esta forma. Lo que pasa es que sé que esa vela, más allá de dar un patrón técnico, creo yo que es simple y pura volatilidad, ¿vale? Me parece que es pura absorción lo que está haciendo el petróleo. Realmente sí. Realmente sí. XTI. Creo que sí, podría ser un corto, pero no estoy tan seguro. No, en el petróleo y las cosas últimamente no lo he operado. No me han gustado los patrones que he dado, entonces creo que me iría más con los pares de divisas que los veo como más interesantes. Nuestro amigo está ahora por 500. Los índices me tienen a mí con mucha rabia porque yo pronostiqué el movimiento alcista en la finalización. El problema es que me sacó como 3 veces en stop loss la semana pasada. No el Standard & Poor's, pero sí el Nasdaq. Y un patrón increíble acá de cola de piso, ¿vale? Posibilidad de negociación alcista que habría dado un 3 a 1. Impresionante, pero pues yo ya me había sacado como 3 veces en stop loss, entonces decidí parar mis compras. Y cuando las paré, efectivamente se desarrolló psicología del trading en su máximo esplendor. Todavía tienen una posibilidad de seguir subiendo, ¿vale? Muy, muy interesante que el dólar no corrige y los índices tampoco. Todo esto puede, pues está muy desordenado el mercado. Muy, muy, muy desordenado. Quisiera ahora ver el VIX, el índice de volatilidad, a ver qué es lo que está ocurriendo. Me parece que pueden seguir al alza, no están muy técnicos que digamos, tal vez en 15 minutos o en 5 minutos podríamos buscar algún tipo de compra, ¿vale? Para llegar a niveles más altos, se ve interesante. Yo aquí ya tengo que empezar a trazarle líneas por acá y por acá tal vez hay algo, ¿vale? Para ir reacomodando la situación. El Brent esperaría hasta que suba. Por acá nos dice, dale, déjame, ya miramos el Brent. Vamos a ver, pongámoslo por acá. El Brent, a ver qué tenemos por acá. Brent. Voy a quitar todas estas líneas que estos son de otro activo. A ver. Está bueno, está en una resistencia potente. Es que miren el movimiento tan extendido. La siguiente, bueno, acá hay una pequeñita y la siguiente importante ya sería en el 79, pero este 73, a ver si lo vemos desde el marco semanal, fíjense, es 1, 2, 3 y sería en la cuarta vez que lo toca. El problema es que claramente va con una vela de rango amplio. Vamos a ver si el diario, si la extensión ya es impresionante. La extensión principal, secundaria, y ya se está alejando incluso de la secundaria, siendo que la secundaria está demasiado, pero demasiado inclinada. Demasiado, demasiado alcista. Miren esa, en una hora ya es demasiada la extensión en velas, pero va muy potente. Incluso va más potente que el mismísimo XTI, ¿vale? Interesante, interesante la situación para el petróleo y podría efectivamente seguir subiendo. Si se lleva la resistencia de los 70, pues no creo que lo pare nada. El Dow Jones, lo mismo, se recuperó, ruptura fallida, tiene el mismo pronóstico del Standard & Poor's. Vamos a ver el Nasdaq, este fue el que fue mi dolor de cabeza. Miren, yo le tracé últimamente, la última cola de piso, le tracé el pivo, no le entré porque pues ya me había sacado muchas veces y ahí sí se desarrolló. Llegó hasta el 3 a 1, efectivamente, ahí habría recuperado todos mis stop loss. Pero, pues bueno, nada que hacer. Lo que me gusta del Nasdaq, que diferencia del Standard & Poor's, es que tiene mucha más fluidez. Entonces, creo que si negociara alguno, seguiría siendo el Nasdaq. Cualquier patrón alcista me parece que podría entonces subir. Igual el dólar estamos viendo que podría corregir a la baja. Por ende, entonces los índices tendrían una gran posibilidad alcista. Quiero ver esos sí patrones interesantes y lo voy a negociar única y exclusivamente en intradía porque pues ha estado complicado. La vez pasada vi un hermoso martillo en la mañana. Pensé que la tarde era de subida, no subió, por el contrario, cayó fuerte. Entonces voy a estar muy pendiente, pero sigo confiando en que este mínimo mayor que está presentando en el marco semanal
va a tener entonces un desarrollo alcista interesante y probablemente en algunos días o semanas tengamos nuevamente índices americanos en máximos históricos, ¿vale? Nasdaq. DAX 30, este sí ha estado realmente muy, 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 muy lateral, aburrido, muy aburrido con esa lateralidad que ha presentado. No me gusta, pues, lo que está haciendo, porque no lo negociaría, no lo tocaría, simplemente voy a omitirlo, porque hay cosas mucho más interesantes. Vamos a ver el Eurostox, tal vez. También igual, muy, 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 muy lateral, pues teniendo índices tan interesantes como los americanos, uno no debería concentrarse en estos europeos que están tan, tan laterales. Incluso el FTSE, que es uno que mueve muy bien. Bueno, el FTSE tiene un poco más de posibilidades alcistas, tiene una posibilidad de desarrollo, en el marco de una hora también tiene, pero pues realmente la volatilidad está impresionante, por lo menos para mi manera de ver los patrones técnicos, no me gusta para nada. Terminemos acá los índices con el IBEX, lo mismo, fuerte resistencia que no ha podido vulnerar. Creo que si rompe ese nivel del 84.55, creo que tendría una gran posibilidad alcista, porque lleva tiempo armando esa lateralidad, lleva tiempo, tiempo armando la lateralidad del IBEX y podría dispararse, y eso me gusta para correlación con los americanos. Canadiense contra yen en divisas en pares menores. Bueno, vamos a lo mismo, empezar a trazar nuevas zonas de resistencia. Marco mensual muy alcista, rompió una tendencia bajista, está muy, muy bullish. El marco semanal, pues, absolutamente alcista. Próxima, le queda espacio para la próxima resistencia. No mucho, pero tiene fluidez alcista. Marco diario, pues fíjense, ya dos líneas de tendencias indicando claramente que la tendencia está muy, pero muy potente al alza. El problema, pues, es que los marcos intradiarios ya está sobrecomprado. En este fue la primera negociación de la semana que salió muy bien una compra, ¿vale? Había un shakeout por acá, salió súper bien. Lastimosamente no aguantamos tanto. Yo por lo menos me aguanté hasta un 2-1, habría llegado como un 5-1 en cuanto a relación riesgo-beneficio. Muy extendido, esperaría nuevamente corrección, ¿vale? Esperaría nuevamente corrección. A ver qué termina de suceder, ¿vale? De pronto, si corrige, podría ser interesante. Pues, José, se había informado que para el viernes tendríamos noticias de ese paquete de 1.9 billones, ¿vale? Aprobado ya pendiente de aprobación por el Congreso. En ese caso, pues, tendríamos la posibilidad de ver los índices al alza. Hay que estar pendientes de, porque mañana creo que va a ser el tema de discusión. Listo, Investing sacó la noticia para viernes. Vamos a ver qué termina por confirmarse mañana, porque también de eso dependerá que la compra de los índices nos favorezca en cuanto a una subida interesante, ¿no? Claro que también el discurso de Powell en cuanto a la recuperación y las tasas de interés, pues también puso a los índices a temblar. Ya se lograron recuperar, el efecto no duró tanto, fue una volatilidad intradiaria, pero pues claramente ese estímulo nos daría entonces una posibilidad alcista muy interesante. Esperaría corrección en canadiense yen, no le veo nada interesante. Libra yen, por acá me habían dicho algo. El libra yen que está pues absolutamente extendido, ¿vale? Creo que lo podemos ver ya muy, pero muy extendido. Vamos a trazarle por acá un soporte. Un soporte en el marco de 4 horas tiene sobrecompra con respecto a su línea de tendencia. Necesita corregir. Hay un doble techo, creo que sí, me habían dicho exactamente eso, que hay un doble techo en libra yen. Efectivamente está, veo ese doble techo. El problema es que no sé, tendría que ver un patrón muy, pero muy interesante para buscar una venta, porque por más de que esté extendido, el movimiento que ha presentado en el marco de una hora no le genera sobrecompra, y eso podría entonces mantenerlo en esa subida indefinidamente, ¿no? Yo todavía no miré con libra yen aún. Parece que podría estar dando una lateralidad, y es que el yen está muy débil. Ese también es un gran problema. Libra kiwi, pues horrible. No hay nada, no le veo nada interesante a Libra Kiwi, ni para qué perdemos el tiempo con esos activos, pues que no hay nada. Euro contra dólar australiano, estoy esperando, la verdad, que rompa esa línea de tendencia, de micro tendencia bajista que tiene el marco de 4 horas, pero pues llegó a esa zona, una martillo invertida que finaliza entonces el movimiento y ya se pone difícilmente. A mí me gustaría negociarlo al alza, siempre y cuando rompa entonces la línea de tendencia de 4 horas, ¿vale? Porque pues si se dan cuenta, es una línea que lleva bastante tiempo. Vamos a coger el puntero, la ubicamos, efectivamente lleva desde diciembre. Entonces, pues son varios meses la caída del euro australiano y necesitaríamos confirmación de ruptura
para buscar entonces compras en euro australiano. ¿Listo? Ventas, creo que podría ser, pero yo me voy a enfocar simplemente con la ruptura. ¿Listo? Marcelo es una SMA de 200 observaciones para medir sobre compras y sobre ventas en los movimientos de los activos. El dólar contra el peso mexicano, absolutamente alcista, muy, muy fuerte, gracias pues a la fortaleza de CDXY, que está potente, potente. Asimismo, el dólar peso también está muy potente. Lo mismo, esperaría la corrección y si esto se da, pues tendríamos entonces todas las hipótesis en oro y en las divisas absolutamente confirmadas para compras. Esperemos que ya llegue. Este activo es muy volátil, hace mucho no lo negocio, simplemente lo miro para tratar de identificar también temas de alineación con las otras divisas, pero la negociación del dólar contra el peso mexicano, pues hace mucho que no lo no negocio realmente porque en cuanto a patrones técnicos, no es que me llame mucho la atención. Euro-yen, absolutamente extendido en el marco diario. Ya está llegando una consolidación en el marco diario. 4 horas igual. Recuerden, el yen está muy débil. Creo que por más de que estén extendidos, son activos en los que yo no buscaría un contratendencia. Me enfocaría en otros. Tal vez buscaría simplemente temas de correlación. De igual manera, en el marco mensual está muy alcista y no le veo ningún patrón de finalización como para creer a una corrección, por lo tanto no me va a llamar la atención esta semana. El euro canadiense, bueno, absolutamente bajista, pero miren el fuerte soporte que toca. Ese 1.5079 es una zona de soporte muy importante, muy, muy importante. Lleva demasiado tiempo sin llegar a esa zona, eso me llama mucho la atención, porque podría ser entonces la posible finalización. Vale, en H4 también una caída muy, pero muy violenta. Vamos a dejarle el soporte por acá. Aquí tengo esta línea de tendencia que ya no sirve para nada. Y en una hora. Vale, quiero verlo acá. H4. Yo creo que sí, este va a estar interesante. Si hace algún patrón de finalización, cola de piso, mínimo mayor, una corrección en tiempo, lo que sea, creo que me iría a negociarlo en compras. ¿Vale? Me iría a buscar compras en euro canadiense en esa posible finalización, pero necesitamos algún patrón, todavía no lo hay. Esperemos a que llegue y buscamos tal vez la compra. El problema es que el marco semanal tiene espacio bajista, ¿vale? Aunque bueno, estas zonas de enrangamiento del pasado podrían también ser zonas de finalización y se ha movido bien estos últimos días en intradiario. Podría ser una oportunidad interesante, lo voy a tener en cuenta. Vamos a ver si el australiano canadiense igual, ¿vale? Una zona de soporte interesante, podríamos dejarla acá, está en toda la zona. Había roto la línea de tendencia, cayó súper bien después de la ruptura de la misma. Podemos ver esa caída tan interesante que tuvo. Démosle ya esta de acá, no me sirve para nada. Enfocados en eso que está ocurriendo en el marco diario, yo que tendría la misma hipótesis que en euro canadiense, una posible subida con patrones incluso en 15 minutos o en una hora. Pero me iría más con el euro canadiense. Me gusta un poco más. ¿Vale? Y le creo más como al euro canadiense. Nuestro amigo el euro libra, que terminó por sacarme también en stop loss, le tenía fe por la ruptura. Se mantuvo demasiado lateral, la verdad, pues con la fortaleza de euro y libra. O bueno, más que la fortaleza, la alineación de que estaban haciendo absolutamente lo mismo. Pues le costó mucho y simplemente se enrangó. Ya para negociarlo necesito entonces reubicar la línea de tendencia tomando como referencia este pico, que vulnere la línea de tendencia y ahí sí buscar operaciones alcistas, de lo contrario, creo que al margen con Eurolibra. ¿Listo? Australiano Kiwi, no hay nada, absolutamente enrangado, ¿listo? Aburrido. Tiene como un posible desarrollo de máximo o menor, pero no le creo a nada. Australiano Yen. Sí, tiene todavía las posibilidades de seguir subiendo, fluidez la tiene, enrangado en H4, pero bueno, este no está ni tan mal. Podría seguir subiendo, marcando claramente pues este pico como pues un máximo, compras hasta esa zona, ya cada quien define qué patrón técnico o qué forma operativa va a realizar, ¿listo? Esta línea de tendencia ya no sirve para nada, esta se respetó muy bien para Libra Franco. Demasiado extendido para mi gusto de negociación alcista. Para contratendencia tampoco lo veo. Realmente está complicado. Creo que me mantendré también lo mismo al margen. Esperaría una corrección a línea de tendencia y en ese punto buscaría nuevamente compras. ¿Vale? Euro franco.
Igual, pero creo que tampoco lo tocaría. ¿Listo? No me gusta. Simplemente no me gusta. Libro australiano tampoco. Demasiado, demasiado lateral. Creo que hay mejores, mucho mejores activos que estos. Vamos a ver acá el neozelandés canadiense. Miren, me gusta mucho lo que está haciendo. El soporte, lo mismo que australiano canadiense, un soporte doble piso interesante. Me gusta, este me gusta, me llama la atención. Está haciendo un patrón acá interesante de compras. Ya hay mínimo mayor activo que poco negocio. Yo le pondría un stop loss por acá y me iría buscando el 5 a 1. Me iría buscando el 5 a 1. En H4 tiene posibilidades. Me parece que esta cola de techo es más absorción que cualquier cosa. Sí, me parece que podría ser una oportunidad alcista y ya está con patrón el neozelandés canadiense. No sé, no sé, en un segundo miramos franco yen. Franco contra yen. Kiwi cat. Me gusta, me llama la atención. Vamos a ver, es que no sé si preferiría un intradiario. Está todavía en una etapa de enrangamiento. Fíjense, me gustaría también un poco, pues, que rompiera esa zona, ese rango, ¿vale? Que saliera de ese rango y por encima de ese rango buscar un trade. Pero pues también podría ser que se dispare ya mismo, ¿no? Vamos a ver, quiero verlo desde todos los marcos de tiempo. A ver, semanal, fuerte soporte. Diario había roto línea de tendencia secundaria. Está interesante el doble piso. Quiero ver la fecha en la que esto subió. Que fue en enero. El 20 de enero de este año. 20 de enero de 2021. Subió muy bien. El sell-off impresionante. No creo que tuviera la oportunidad de caer más. Creo que va a poner un stop loss más abajo aún. Que me marque el 5 a 1, ¿vale? Y simplemente, sí, creo que podría ser así. Si se mantiene de aquí a las 11, de esta forma creo que lo negociaría. No estoy muy convencido, pero bueno, el fuerte sell-off de H4 me parece a mí que ya no le da más espacio de caída y la vela de indecisión podría marcar entonces un posible comienzo del sistema. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Franco, ya no hay absolutamente nada, ¿vale? Y neozelandés canadiense. Ah, vale, pues es el que estamos viviendo. Simplemente lo estaban teniendo en otro marco. Creo que sí, creo que este va a ser el que voy a negociar. Voy a esperar a ver si se mantiene de aquí a las 11 de la noche de la Colombia y voy a buscar el trade. Eurokiwi estaba muy bien subiendo, cola de techo marcando finalización o martillo invertida, como la quieran llamar. Eso podría hacerlo nuevamente caer. Martillo con EMA, con perdón, con SMA, justo en línea de tendencia, vale, miren esto, justo en línea de tendencia, de micro tendencia, finalización, creo que esto podría caer, incluso yo buscaría ventas en Euroquí, vale, me parece que podría ser una oportunidad para buscar ventas. Y ahora, segundo, abrimos Trading View para mirar lo que siempre miramos, nuestro Bitcoin, el dólar, el DXY. Empecemos esta vez con nuestro amigo el DXY con la data de ICE. DXY. La data de ICE US. ¿Vale? A ver qué tenemos por acá. Gráfico con todas las funciones. DXY. Uf, fuerte, fuerte, fuerte. Llegando hasta los 92. Yo creo que en esos 92 sí va a finalizar. ¿Listo? Muy bien. La ruptura de la línea de tendencia. Pero puede presentar una corrección en los 92,24 y eso me llama mucho la atención porque corroboraría todo lo que queremos nosotros. Muy, muy bien lo que está haciendo. Quiero verlo en los intradiarios, ¿sí? Fíjense, ya está bien extendido. Pues no mucho, mucho. Tal vez en una hora se vea la extensión. Claro que sí, Angélica, con mucho gusto. Cuando el activo se aleja mucho, bastante y sobre todo de manera vertical, consideramos que es una situación de sobrecompra, no solamente contra su SMA, sino también contra su línea de tendencia, en especial cuando se aleja con verticalidad. Por ejemplo, si te das cuenta, yo me voy al marco de 4 horas en el DXY y fíjate dónde está la SMA y dónde está el precio. Consideramos que por la verticalidad y el alejamiento,
está en una situación de sobrecompra y que por ende necesita una corrección, ya sea en precio o ya sea en tiempo. Está alineado con lo que queremos. El Bitcoin, vamos a ver qué tenemos en los futuros del Bitcoin. Uf, potente al alza, lo dijimos, creo que lo dijimos y se cumplió. Un desarrollo alcista muy, pero muy interesante. Oiga, es que este Bitcoin no perdona, ¿no? No perdona. Se fue gap alcista llegando nuevamente, va a llegar a los 52.880. Obviamente a sus máximos, bueno, el máximo está en 57.000, yo creo que va a llegar fácilmente. Está desarrollando ese mínimo mayor del marco diario que tanto comentábamos y tiene una gran posibilidad de llegar hasta los 57.000 e incluso sobrepasarlos. Vamos a ver si el ETH se le copió. Vamos a ver si el Ethereum también hizo lo mismo. Efectivamente, va subiendo muy bien. Miren esta resistencia en 1951. Aquí lo dijimos también, era una oportunidad excelente para comprar Ethereum. Mínimos mayores y se disparó. Me tienen asombradas las criptomonedas. Realmente me tienen asombradas porque los patrones técnicos que han presentado se han desarrollado súper, súper bien, incluso mejor que en las divisas tradicionales. Muy interesante para hacer trading en criptomonedas, realmente. Tiene muy buen espacio hasta el 1951. Cualquier patrón de corrección en una hora o en 15 minutos, me parece que es una gran oportunidad para buscar trades en el Ethereum. ¿Listo? Vámonos con el USD CUP, dólar americano contra peso colombiano, claramente en el marco diario porque no tenemos liquidez. Bueno, este terminó en 3.633, alcanzó hasta los 3.676. Me gusta lo que está haciendo porque podría seguir al alza, ¿no? Sí, así es, Andrés. Sí, así es, puede llegar a los 60.000, está muy fuerte el Bitcoin. Me gusta el soporte del 3.613, ¿vale? Donde estaba, pues ahí como fluctuando. Si es mínimo mayor y no cae por debajo de los 3.613, creo que se podría mantener en la zona y empezar un desarrollo alcista nuevamente hasta los 3.700 y empezaría a fluctuar entre los 3.600 y los 3.700. Y pues eso a mí me encantaría y me parecería supremamente interesante. Pero bueno, vamos a ver qué termina de suceder porque por el momento todo es especulación en este dólar contrapeso. Quiero que miremos, igual esto lo vamos a ver esta semana bien. Fuel Cell, a ver, miren esa corrección tan interesante que dio. Próximo soporte en el 10.23. Creo que está dando todas las oportunidades nuevamente para entrar en compra. Está Fuel Cell corrigiendo de acuerdo a lo que están haciendo los índices, pero podría empezar a subir nuevamente. Señores, bueno, me gusta. Todos, excepto el canadiense, los pares mayores, bueno, realmente para negociación, euro, libra y kiwi sería mi favorito tal vez. Sí, creo que el kiwi sería mi favorito por esa cola de piso impresionante que está presentando. El oro para compras, los índices americanos para compras siendo mi preferido el Nasdaq, ¿vale? Y de los pares menores, creo que mi favorito va a ser entonces el neozelandés contra el canadiense. ¿Dónde está? Tengo por acá, neozelandés canadiense. Sería entonces mi activo de posible negociación. Este sería, creo que sí, creo que voy a buscar ese trade. Ojalá que se desarrolle súper, súper bien, porque me gusta muchísimo. Es el único, tal vez, par menor que me gusta. Ya sabemos los fundamentales que se vienen. Estaremos entonces muy pendientes de ellos. Recuerden que mañana a las 7:30 p.m. hora Colombia tendremos la lectura del capítulo 5 de Market Wizards, entrevistas con top traders. El último tuvimos un muy buen ejemplo de un personaje que pues realmente hizo muchísimo, pero muchísimo dinero en la bolsa de valores. Entonces seguiremos por acá. Claro que sí, Andrés, ya mismo te lo envío. Dame un segundito. Meeting info, copy link. Y ahí les dejo en los comentarios el link de Zoom para todos los que se quieran unir. Recuerden, 7:30 p.m. de lunes a jueves y los domingos este premercado semanal que se realiza de 7 a 8 de la noche. Pierre, claro que sí. Gracias a ustedes por la participación. Les deseo muchos pips. Yo creo que ya ahorita programo esta orden. A esperar un poco más y la programo, que me gusta, neozelandés canadiense.
Gracias a ti, Luis, por la participación y por tus comentarios. Pasen una excelente noche. Nos vemos entonces mañana a lunes 7:30 p.m. Les deseo muchísimos pips. Abrazo para ti también, Camilo, Pastrana, Caesar. Nos vemos mañana. Abrazos para todos. Pasen una excelente noche. Henry, claro que sí. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Chao, chao.